ocurrido en Europa, en España específicamente, ligada por afinidades íntimas con América Latina, ¿cómo ha captado el desarrollo del Paraguay en ese lapso y sobre todo su insurgencia, su elevación, su gravitación en el concierto latinoamericano? Indudablemente, Pedro, los paraguayos tienen una gran suerte de disfrutar de esta tranquilidad y de esta paz, que es lo más prolífero que hay para el adelanto de Paraguay. Yo he estado hace 17 años aquí y he vuelto ahora y veo cambiado el Paraguay. Veo un progreso extraordinario. Indudablemente, desde Europa se ve esa proyección que Paraguay da en progreso, en desarrollo. Indudablemente esto produce a todos los que queremos a Paraguay una gran satisfacción. Extraordinarios frente al futuro, que es el que más nos debe interesar. Es indudable que el mundo del futuro se presenta con graves acechanzas. Bastaría pensar que en este mundo de 3.800 millones de habitantes, la mitad de ellos está hambriento. ¿Qué actitud estratégica para negociar desde una posición de fuerza? Se le pregunta sobre la ratificación del partido justicialista efectuada hoy. Ese es un problema que lo tendrán que resolver allá los justicialistas. Yo prefiero hablar de la política argentina en la Argentina, porque creo que allí es el lugar apropiado. Sin embargo, voy a tener el placer de contestar. Yo en este momento estoy sobre el movimiento justicialista. Mis muchachos se encargan del movimiento justicialista. Son tantos que verdaderamente alguno puede haber que sea. Yo pienso que la solución del grave problema argentino solamente lo podremos solucionar si nos unimos todos los argentinos para hacerlo. Por eso yo he llamado a todos los dirigentes políticos del país a una reunión y he tenido la inmensa satisfacción de encontrar hombres patriotas e inteligentes que se han unido para realizar ese trabajo en la Argentina. Para mí esa es mi gran satisfacción, no ya de justicialista, sino de argentino. Se le pregunta si cree que habrá una guerra civil en la Argentina en el caso de que las Fuerzas Armadas no cumplan con su promesa. Es una cosa difícil de prever, hijo. Las guerras civiles, te voy a contar un cuento. Conversaba un día con un ilustre general español que hizo toda la guerra civil. Y yo le decía, vea, mi pueblo no creo que esté preparado para una guerra civil. No hay ánimo, ni creo que haya deseo de luchar, ni de pelear, ni nada. Y él se reía. Y seguí diciéndole, por otra parte, son pueblos que son mansos, tranquilos. Y él se seguía riendo. Al final le dije, bueno, ¿pero de qué se ríe? Dice, me estoy riendo porque yo decía lo mismo en 1935. Y cuando acordamos, hicimos 5 años de guerra y matamos 1 millón de españoles. Nadie puede prever eso. La situación no es confortable. Eso es lo único que se puede decir. General, para Radio Ñandumbí, ¿por qué 17 años atrás nos dio el privilegio a nosotros de elegir a Paraguay para su exilio y no a cualquier otro país? Sí. En fin. Se le pregunta por qué regresó a la Argentina con pasaporte paraguayo. El gobierno paraguayo en 1956. Honor al que no pienso renunciar mientras viva. Mientras yo viva usaré el pasaporte paraguayo porque eso para mí es un timbre de honor.
cree usted que se puede confederar Hispanoamérica sin que los países que la conforman pierdan su individualidad? Señor, vengo de Europa. Imperialismo, se le pregunta sobre el llamado imperialismo brasileño. ¿Qué le va a convenir? En esto, no se guía por otras cosas que por la conveniencia. El manejo de los países es siempre obedeciendo a la ley de la necesidad. Llegará un día en que Brasil comprenderá su problema y entrará también en la unidad. Ese es mi pensamiento. Para Radio Yandú, ¿usted cree que existen bases ciertas en América Latina para lograr una comunidad política, socioeconómica, libre, fuera de la influencia de Estados Unidos? Naturalmente que existe. ¿O es que nosotros somos mentalmente inferiores a los Estados Unidos? Yo no veo que si se ha formado en Europa, y se ha formado en Asia, y se ha formado en África, porque no vaya a creer que la penetración imperialista es solamente en Latinoamérica, es también en los otros continentes. Lo que hay que hacer es cambiar esa política. Estados Unidos tiene que reaccionar contra esa política de penetración y llegar a una política de cooperación, y entonces todo habrá sido superado. Es la política que se ha seguido hasta ahora de penetración y explotación la que ha creado una necesidad de defensa. Si Estados Unidos cambia su política, bendito sea Dios, seremos todos hermanos en América, pero hasta que eso no se realice, la hermandad es un poco difícil. ¿Y América Latina, usted cree que los países están capacitados como para unilateralmente liberarse de Estados Unidos? Porque no creo que Estados Unidos permita una liberación total. Bueno, ese es su pensamiento. Sobre las guerrillas. Pero algunos creen, y en eso yo soy profesional, porque político yo soy aficionado, profesional soy conductor de tropas, ese es mi oficio. Las guerrillas es la forma más antigua de la guerra. La guerra comenzó en forma de guerrillas. Y en muchas partes se prolongó durante milenios la forma de guerrilla, la táctica famosa de los escitas, la guerra de Darío, todas son guerras de guerrilla. Es decir, en la guerra hay dos formas de combatir para decidir una guerra. Cuando uno está en fuerza, cuando es fuerte, reúne su fuerza, la lleva a una batalla y ¡pam!, termina la guerra. Ahora, cuando no se está en fuerzas, eso no se puede hacer. Cuando no se está en fuerzas, es preciso primero desgastar suficientemente al enemigo. Y la guerrilla es una guerra admirable para el desgaste. Se abren en pequeñas luchas y ahí comienza Vietnam. Usted ve que el coloso allí bajó la cabeza. ¿Por qué? Porque el desgaste de la guerra de guerrillas que han hecho los vietnameses es tremendo. Así derrotaron a los franceses en Bien Bien Phu. Y los derrotaron a los americanos en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y vea que los americanos son fuertes. Y vea que le tiran cientos de toneladas, o miles de toneladas, o millones de toneladas de bombas. Pero como la guerrilla nunca se pone donde está donde caen las bombas, esas bombas son totalmente nuevas. Esa es la guerrilla. Ahora, en la época actual, en un mundo que está en lucha, y que está en lucha especialmente dentro de los países, donde se realiza el proceso evolutivo, porque hay que darse cuenta que la humanidad en este momento está viviendo un trance de lucha por la evolución. Así como en el 1800 termina el medioevo y comienza la etapa... Dentro de pocos minutos, exactamente a las 20:30, Juan Domingo Perón dará una conferencia de prensa aquí en el Salón de Actos del Hotel Guaraní. Será para el periodismo paraguayo. Los argentinos podemos asistir, pero no preguntar. Esa ha sido la condición para nuestro ingreso. La candidatura.
con su renuncia a la candidatura presidencial, considera perdido una batalla o la guerra? No hay batalla por mi posición en el gobierno ni nada de eso. Yo tengo muchos millones de argentinos, entre los cuales ha de haber muchos más capaces que yo para hacerse cargo del gobierno. Tenemos una juventud maravillosa. Tenemos en esa juventud nuestra esperanza. En este sentido, yo como jefe de un gran movimiento nacional, ya estoy como el chino que cuando ha terminado su misión compre el ataúd y se acueste. De manera que mi candidatura a mí me tiene totalmente sin cuidado. Yo sé que hay otros candidatos que hasta van a ser mejores que yo y van a ir más lejos que yo. General, la juventud argentina es una cosa extraordinaria. Yo he estado en contacto de ellos. Es una juventud que ha aprendido a morir por sus ideales. Y cuando una juventud aprende... Cuando una juventud aprende a morir por sus ideales, ha aprendido todo lo que debe saber una juventud. Indudablemente, yo prefiero que sea uno de ellos el que tome el timón de esta vuelta. Hay que dar muchas vueltas a ese timón y yo ya estoy medio viejo para seguir dándole vuelta a eso. Por eso le he quedado muy agradecido a la dictadura militar de mi país, porque me hace un gran servicio al radiarme ellos, porque enfrentarme con los peronistas es mucho peor. Bueno, podemos dar por terminado si ustedes están ya satisfechos, señores. ¿Cuál es el motivo por el que no ha dado hasta este momento en su país una reunión de prensa a los periodistas argentinos? Que todos los periodistas argentinos están acoplados en una dirección que nosotros llamamos cholopequista. Mandados y dirigidos y organizados por el cholopeco. En consecuencia, yo les he dicho a los muchachos que me perdonen, pero que yo, por otra parte, no necesito ya que me hagan propaganda. Lo tengo allí a unos cuantos señores que todos los días hablan mal de mí, pero hablan. Esa es la propaganda mía. General, me permite una acotación. Hemos prometido, los periodistas argentinos, no hablarnos hacer ninguna acotación y hemos acusado y hemos aprobado la ley del juego. En mi caso, yo me llamo José Manuel Carrizo, soy de Canal 13 de televisión y no me considero cholopequista. Quiero aclarar eso nada más. Bueno, no me refiero a usted, pero me refiero a su empresa. Porque sí, porque si no obedece le quitan la concesión a fin de año. Es opinión general. A usted no. Usted en el fondo es un servidor de... Un trabajador en todo caso. Un trabajador. Me gusta más esa palabra que... Natural. Bueno, el partido oficialista ha dicho que la cláusula prescriptiva de que los candidatos a presidente deberían estar antes del 25 de agosto en la Argentina, era una cláusula anticonstitucional. Ahora, y que eso invalidaba todo el proceso de institucionalización. Si el Partido Justicialista considera que el proceso de institucionalización es inválido, ¿por qué se presenta a las elecciones? Porque ahí somos fuertes y podemos ganar. A pesar de todo. A pesar de todo, es la batalla donde nosotros podemos... Quiero defender a la prensa, en este sentido a la prensa argentina, General Perón, porque mi emisora hizo una reunión de prensa con todos y he comprobado que son todos peronistas. Le digo con toda honestidad, y usted me va a disculpar, en nombre de todos los periodistas que en este mismo hotel, y hice un poco de abogado del diablo para ver si se defendían. Y puedo decirle que en nombre de los que han venido al Paraguay, en su gran mayoría, son todos peronistas, la mayoría de la gente, no sé los dueños, pero los periodistas, no solamente para defender, ya que yo puedo hablar en nombre de los hermanos argentinos. No le hago ningún cargo a los muchachos periodistas argentinos. Los pobres tienen que vivir. Pero han hablado con libertad, generales. Han hablado con absoluta libertad. Les he preguntado, me han contestado. Mi emisora ha hecho cadena con varias emisoras argentinas y han hablado con libertad. Les he preguntado si tenían miedo de expresar su opinión. Pero vuelven a su país y tienen su respectivo. Esa ha de ser probablemente la excepción que confirma la regla, como pasa siempre. Yo he presenciado los programas y no he creído oportuno
comparecer a los paneles ni a nada de eso, porque he visto el tipo de discusión que se hace allí, y usted la debe ver mejor que yo. Para ir a discutir ahí con cuatro personas o ignorantes o malintencionadas, mejor me quedo en mi casa y no digo nada. Y eso es lo que yo he comprobado en todos los paneles que he seguido en la televisión en el tiempo que he estado allí. Por otra parte, yo no necesito promoción, como digo. Generalmente van allí los que se quieren promocionar. Yo no tengo necesidad de esa promoción. ¿A qué voy a andar haciendo papelones de viejo? No le daré. Señor Radecino, ya. Sí, general, en nombre del diario Patria, y creo también interpretar el sentimiento de mis compañeros de la prensa paraguaya, hemos de expresarle a usted nuestra admiración por esta absoluta libertad que nos ha dado para hacerle cualquiera pregunta, y con esa habilidad de hombre de Estado, de hombre público, ha satisfecho nuestras inquietudes. Por otra parte, como paraguayo, quisiera transmitirle la satisfacción de tenerlo aquí a un gran argentino agradecido y reconocido de ese sentimiento de amistad del alma paraguaya, y espero, mi general, que ese sentimiento que usted ahora admira y lo viene cultivando a través de los 17 años no se apague nunca, como un símbolo de que argentinos y paraguayos y ellos, como exponentes de un ideal latinoamericano, logran así que América Latina sea una gran tierra de realidad bonancible y no ya la esperanza de nacida. De esta manera finaliza la conferencia de prensa que fue dada por Juan Domingo Perón en el salón del Hotel Guaraní. Agradece a los periodistas presentes y se retira en compañía de su señora, el señor López Rega.